Hoy vamos a ver 10 mods para Minecraft. Algunos de estos la verdad es que me han gustado muchísimo, así que quédate hasta el final del vídeo para descubrirlos todos. Runesree Hatchet es un mod que agrega un nuevo animal y un nuevo mob, además de una nueva estructura donde aparece este nuevo mob. Y el nuevo mob me refiero a este Illager que está montando a un Roost. Este nuevo mob, pues como veis, también tiene una nueva arma que si lo matamos hay una posibilidad de que nos la dropee. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Esta tiene mucho ataque, pero es lenta de usar. Básicamente es esta la arma, como veis es así de larga y como podéis ver tiene una recuperación muy muy lenta, ¿vale? Pero es que a ver, tiene 10 de daño. Si conseguimos los grab, podremos domesticar a un Roost y así llevárnoslo nosotros. Como veis, la verdad es que va bastante rápido. Esto si te ataca, evidentemente el nuevo mob te será bastante complicado escapar. Y además este animal puede planear, ¿vale? Como veis ahora mismo cómo lo estoy haciendo, porque al final pues es un pájaro. Así que volar no puede, no os podéis poner a volar por aquí, pero sí que podréis planear. Animated Overhaul es un mod que agrega nuevas animaciones a Minecraft del personaje. Como podéis ver, al moverme pues voy completamente diferente a como se ve de normal. También al saltar, al caerme ya veréis que tiene una animación completamente diferente. Al hacer shift también, y al caminar haciendo shift pues la verdad es que se ve muchísimo mejor. Al dar golpes con la mano desnuda pues está dando puñetazos. También si ahora cojo un arma, por ejemplo una espada de netherite, y empiezo a atacar pues da espadazos. O sea, la verdad es que mejora muchísimo, y esto en comparación a Better Combat y otros mobs de animaciones en primera persona se ve como de normal, por lo tanto no se ve raro como se ve otros mobs que en primera persona es como que se despega el arma del cuerpo y tal, ¿vale? Así que en primera persona no se ve nada raro, pero en tercera persona o al ver otros jugadores sí que los vas a ver muchísimo mejor. Explosive Enhancement es un mod que agrega una animación de explosión muchísimo mejor que la que hay por defecto. Por ejemplo, si quiero petar este pilar de aquí de piedra, lo que voy a hacer es poner alguna TNT y ya veréis que es muchísimo mejor el tema de la explosión. Como veis, se ve así. La verdad es que está muchísimo mejor. Y bueno, nada, es básicamente esto. Helion Sniffer Plus es un mod que mejora muchísimo los sniffers en Minecraft. Ahora podrás montar los sniffers, ponerles cofres para que guarden todo lo que encuentran en los cofres. También, además, hace que las Torch Flowers ahora sí que emitan luz, aparte de agregar algunas nuevas plantas que lastimosamente no he encontrado, por lo tanto no os puedo enseñar desde dentro de Minecraft, pero que básicamente se ve así. Es un bioma de cuevas, ¿vale? Como podéis ver. Propeller's Hats es un mod que agrega sombreros como el que estoy llevando ahora mismo, que tiene una hélice y literalmente podemos volar con eso. Estos cascos tienen que ser cargados con otro mod, ¿vale? Que lo menciona en la página de descarga y que es el Charging Gadgets, ¿vale? Así que simplemente tendremos que coger esta máquina, coger carbón, ponerlo aquí y se empezará a generar energía que la podremos usar para cargar estos ítems. En este caso, este no se ha descargado nada porque es un gorro especial que tiene capacidad infinita de energía, ¿vale? Pero si buscamos aquí los demás sombreros, ya veréis que hay también de diferentes materiales. Voy a coger ahora el de hierro y lo voy a poner aquí y se empezaría a cargar hasta estar completo y pues ya lo podría empezar a usar. Ahora mismo estoy volando y tal, es básicamente esto. From the Shadow Reborn es un mod que agrega algunos mobs más que pueden llegar a ser bastante poderosos. Específicamente son estos cuatro: el Negemoth, el Froglin, el Bulldroid, bueno, este nombre bastante raro que tiene este, y el Cleric, ¿vale? Así que voy a spawnearlos para que veáis cómo son. Primero de todo,
creo que el que da más, entre comillas, miedo es el Nehemoth. Ahora lo vais a ver. La verdad es que sí que no acaba de pegar muy bien con la estética general de Minecraft, porque es como demasiado detallado, pero bueno. Luego, el Froklin, que es una rana, que te puede disparar veneno, ¿vale? Básicamente, y se puede tragar otros mobs más pequeños. También hay el del nombre raro, ¿vale? Normalmente está cerca del agua, así que bueno, en la cueva no os lo encontraríais a menos de que hubiera un charco de agua. Y luego el cleric, que bueno, ya veis que ha pasado ahora como un terremoto. Normalmente spawnean... Vale, mira, se pueden poner a pelear entre ellos y el cleric normalmente spawnea en las raids. Si los matamos, podemos llegar a conseguir todos estos ítems como algunos cascos, algunas armas, entre otros. Samurai Dynasty es un mod que agrega armaduras y armas de samuráis, aparte de también agregar nuevos mobs, nuevos minerales, evidentemente los ores, y como hay nuevos minerales, también nuevos bloques con los que podemos trabajar, aparte de que nuevos bloques de piedra. Si vamos a lo que nos interesa de verdad, que son las armaduras y las espadas y armas de samurái, pues como veis hay todas estas de aquí, la de los diferentes minerales que agrega el mod, aparte de nuevas armas que vamos a ver ahora rápidamente. Primero me pongo el casco para que veáis cómo se ve. La verdad es que son espectaculares. Y pues bueno, tenemos una katana, un kamayari, un kunai, que es como una daga, ¿no? Y bueno, como habéis podido ver antes, hay muchísimas más armas que mejoran mucho más la ambientación. Vamos a ver ahora rápidamente algunos de los mobs que agrega este mod de aquí. Por ejemplo, voy a seleccionar estos cuatro. Y nada, vamos a spawnearlos. Vale, es como un... Bueno, es un dragón chino, ¿no? Pequeñito. Vale, son como monstruos de la mitología japonesa. O... Sí, parece que sí, porque todos estos me suenan de mangas y tal. Así que eso. Os recomendaría descargaros el mod y probarlo entero. Aquí no lo puedo hacer porque, bueno, tenemos que pasar ya al siguiente mod. Simply Tools es un mod que agrega nuevas herramientas que pueden ser crafteadas con minerales de Minecraft y que nos van a permitir cavar tierra o cavar piedra de 3 en 3, o sea, de un área de 3x3, que por lo tanto serían 9 bloques. Como podéis ver, estas son las herramientas y son el martillo y la excavadora, ¿vale? Es como una pala muy grande. Y como veis, ya solo de ponerlo en el suelo nos indica el área que estaríamos cavando. Voy a enseñároslo así rápido, pero bueno, como veis, se quita todo muy rápido y ahora con el martillo podría empezar a quitar la piedra. Nada, es básicamente esto. Pasemos al siguiente mod. El Ender's Cataclysm es un mod que agrega nuevas estructuras tanto en el End como en el Nether, aparte de algún boss y nuevos mobs. Como veis, esta es la estructura que agrega en el End. Agrega también nuevos materiales como el Voidstone. Y bueno, es como un laberinto con algunos bosses por aquí, con salas de bosses, loot, que bastante bien, al menos en este cofre de aquí. También arenas, esto es el Nether, ¿vale? No os puedo enseñar ahora el Nether porque he tenido un problema con mi mundo, ¿vale? Pero básicamente se vería así, esto es una arena, nuevos mobs, nuevos bosses y tal. Alex Mobs es un mod que agrega nuevos mobs, de hecho muchísimos, a Minecraft. Seguramente ya lo conoceréis, pero para los que no lo conozcáis, agrega sobre todo animales a Minecraft, tanto pacíficos como hostiles. Como podéis ver, aquí es la lista de todos los mobs que agrega y los diferentes ítems que agrega al matar a esos mobs, evidentemente. Por ejemplo, agrega ballenas, como podéis ver aquí, gaviotas, mantis, gusanos de estos bastante gigantes, que de hecho estos tendrían que estar en el mar, un conejo así muy raro, la verdad, orcas, tigres, que evidentemente aparecerán en la jungla, estos mobs de aquí, que la verdad son muy raros, y tal. Ya veis que son muchísimos mobs los que agregan, no os los podría enseñar todos ahora, ya que es que de verdad son demasiados. Y si quieres conocer más mobs, tienes ahora mismo en pantalla otro top. Nos vemos allí.